Danoi, ekonomisten euskal elkargoak eta mugari gabeko ekonomialariak antolatzen duen jardunaldi online honetara. Gaurkoan, mugari gabeko ekonomialaria hogeita hamazazpigarren dosierraren aurkezpena daukagu, ekonomia zirkularra aukera dimentsu bat izenekoa. Como decía, egunon a todas, buenos días y bienvenidas a esta jornada que organizamos en colaboración Economistas Sin Fronteras y el Colegio Vasco de Economistas. Como decía, hoy tenemos la jornada que va sobre la presentación del dossier número 37 de Economistas Sin Fronteras, la economía circular, una opción inteligente. Esta jornada, como he dicho, es en colaboración con el Colegio Vasco de Economistas y Economistas Sin Fronteras, que bueno, esta colaboración la venimos dando desde hace bastantes años ya. Sí que es verdad, ¿no?, que en el Colegio Vasco de Economistas se organizan un montón de formaciones, pero la aportación que Economistas Sin Fronteras hace al Colegio Vasco de Economistas es un poco, ¿no?, proponer temáticas, ¿no?, que promuevan sobre todo una economía más justa. Entonces, bueno, hemos organizado diferentes jornadas, como pueden ser, ¿no?, sobre renta básica universal, los ODS y las empresas y, por ejemplo, las encuestas de usos del tiempo. Hoy, queríamos aprovechar, ¿no?, el dossier 37 que publicamos en Primavera, Economistas Sin Fronteras, para hablar, ¿no?, del tema, ¿no?, que es la economía circular. Entonces, bueno, estaremos hora y media hoy reflexionando sobre este tema. La contaminación mata a 8,8 millones de personas al año en el mundo, solo el 3% del agua del mundo es potable y los humanos la consumen más rápido de lo que la naturaleza demora en reponerla. Cada año 6.000 millones de kilogramos de basura son arrojados a los océanos, lo que provoca la muerte de 1 millón de aves, 100.000 mamíferos e innumerables cantidades de peces y muchos más datos que muestran la cara oculta de esta realidad. Pero bueno, la finalidad, ¿no?, de este dossier 37, Economistas Sin Fronteras, no es contar lo que en mayor o menor cantidad todos sabemos, sino se trata de contar la existencia de una nueva forma de entender la economía que está empezando. Entonces, para revertir esta situación, existe un sistema económico circular que sustituiría al actual sistema lineal, principal culpable de esta aceleración de la degradación del planeta. Y bueno, para presentar este dossier, hemos invitado a nuestra compañera de Madrid, Elena Novillo, que también es coautora de uno de los artículos de este dossier, El papel de las empresas de economía social en la transición hacia la economía circular del dossier. Entonces, bueno, ella también nos comentará partes de este artículo y nos hará una pequeña introducción del dossier y de la economía circular. Y luego hemos invitado a Jesús Losada, director de IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, que también tenían una colaboración en este dossier con un artículo, ¿no? Un artículo llamado Hacia una Euskadi Circular, Estrategia de Economía Circular en Euskadi 2030. Nos hablará y nos presentará esta estrategia. Y luego también, bueno, después de estas dos intervenciones, lo que queremos es que surjan preguntas y haya un pequeño debate. Entonces, bueno, para todas las personas que estáis conectadas, simplemente, bueno, comentaros que podéis escribir a través del chat o a través de preguntas, ahí en las preguntas que tengáis, ¿vale? Entonces, bueno, al final las recogeremos todas y cuando acaben las intervenciones las iremos lanzando, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ya está hecha la presentación. Eskerrik asko bioi, hemen egoteagatik y vamos empezando. ¿Vale, Elena? Cuando quieras. Pues muchas gracias, Irate, Esquerri Casco también. Pero muchas gracias también por la presentación y por la invitación. Si me permitís un segundo, voy a hacer esto de compartir pantalla porque he preparado una pequeña presentación así para que quedase un poco más vistoso todo. Un minutín. Perfecto. Por desgracia, estamos en el final. Un segundo. A ver, perdonad. Esto nunca da problemas hasta que algún día lo da. A ver.
Bueno, creo que ya sí que estoy. Un segundo. Bueno. Bueno, tendré que hacer esto. Bueno, voy comenzando. Bueno, eso, muchas gracias, Irati, por la presentación y por la invitación. También, bueno, reitero el agradecimiento al Colegio de Economistas por facilitar este encuentro. Y bueno, un poco hablábamos ayer que, sin duda, uno de los aprendizajes que rescato de toda esta época es la adopción de lo telemático, ¿no? Que yo desde Madrid pueda estar compartiendo este ratito con vosotras de esta manera tan sencilla. Así que, bueno, rescatamos esto, ¿no?, de esta época. Bueno, como dice Irati, soy la encargada de presentar este dossier, que como dices es el número 37 de Economistas sin Fronteras. Esto quiere decir que hay 36 dossieres más, de los que luego os voy a hacer una pequeña introducción. Este dossier versa sobre economía circular y está coordinado por Marta de la Cuesta, que también es coautora de uno de los artículos del dossier. ¿Por qué lo presento yo? Porque también soy coautora, junto con Marta de la Cuesta y Eva Pardo, de uno de los artículos, del que yo creo que me voy a centrar más en el que me voy a centrar más en mi pequeña intervención. Pero bueno, un poco lo que quería contaros en este ratito que tengo es haceros una breve introducción de Economistas sin Fronteras, para aquellas que no nos conozcáis, enmarcar la economía circular, hacer una muy pequeña introducción y finalmente pues centrarme más en el artículo que está más relacionado, que relaciona la economía social con la economía circular. Y luego, sin llegar a hacer, como se dicen ahora, spoilers, sí que me gustaría hacer como una pequeña pincelada, daros una pequeña pincelada de cada uno de los artículos del dossier, incluido el de mi compañero de pantalla, Jesús. Pero bueno, eso, para que os queden ganas de tener esta lectura veraniega. Bueno, empezamos. ¿Quiénes somos Economistas sin Fronteras? Bueno, Economistas sin Fronteras somos una organización sin ánimo de lucro que surge hace más de 20 años por un grupo de profesorado de diferentes facultades de económicas preocupados por la deriva que estaba tomando la enseñanza de la economía. Nuestro lema, ¿no?, o nuestro eslogan, por así decir, es trabajamos por una economía justa. Entonces, bueno, aquí os cuento un poco el porqué de nuestra organización, pues porque creemos que el enfoque económico dominante actualmente es inadecuado para explicar, comprender y afrontar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Retos sociales, políticos, económicos, ecológicos. Buscamos una economía que además luego se materialice en unas políticas públicas que pongan en el centro la vida, las personas y la sostenibilidad del planeta. Y además todo hacerlo desde una mirada feminista. Y además somos conscientes de que todo esto no lo podemos hacer sola. Entonces necesitamos generar o construir junto con una ciudadanía activa y crítica una nueva manera de ver, entender y hacer economía. Esto así que parece y queda como muy chulo en que se materializa. Bueno, pues acompañamos y apoyamos iniciativas prácticas de economía social y solidaria o de economía social, es decir, generamos esta realidad desde la base, ¿no? Apoyamos a personas, colectivos que ya estén haciendo esta otra economía. Además, también apoyamos o ayudamos a comprender el sistema económico actual y por qué genera esta desigualdad. Y además, damos herramientas para generar esta mirada crítica. Y bueno, gran parte de nuestro trabajo también estaría un poco enfocado a difundir y promover otros modelos económicos que van desde la teoría o que funcionan más en la práctica. Bueno, los dossieres de Economistas sin Fronteras son unas publicaciones que hacemos trimestralmente desde hace ya bastantes años y en los que intentamos profundizar en un determinado tema contando con personas expertas y técnicamente, con un conocimiento técnico muy profundo sobre el tema en cuestión, pero intentamos acercarlos a la ciudadanía. O sea, estamos entre lo científico y lo técnico, pero bueno, su formato es descargable en nuestra página web y trabajamos un montón de temas, desde democracia en las empresas, economía social y solidaria, economía feminista, banca ética. Hemos trabajado, pues imaginaos, en 36 números,
un montón de publicaciones, así que también os invitamos a navegar en nuestra página web y profundizar y conocer más estas publicaciones, de las cuales yo creo que estamos bastante, bastante orgullosas. Entonces, ahora lo que sí me gustaría hacer es, para aquellas que vengáis así como un poco más peste en lo que es la economía circular, por si acaso hubiera alguna persona más desconectada, voy a hacer una pequeña introducción de qué es esto de la economía circular. Voy a ponerle un pequeño marco a la economía circular. Entonces, para nosotras, uno de los marcos, o donde ubicamos la economía circular, es en el marco de las economías transformadoras. ¿Qué son las economías transformadoras? Son corrientes teóricas o prácticas que trabajan la economía poniéndola en relación con un aspecto. Esto lo voy a explicar un poco mejor. Como os he contado antes, desde hace ya muchos años, la enseñanza de la economía se centra solo en un único modelo económico capitalista de corte neoliberal, en el cual se dan muchos axiomas. Bueno, estamos en el Colegio de Economistas, esto que os voy a contar, pues casi todas lo habéis y todos lo habéis estudiado en la facultad, pero os voy a contar algunos de los axiomas que siempre me han sorprendido y que se dan muy por hecho en este sistema económico. Todos los agentes de la economía tienden a maximizar su utilidad, a maximizar su beneficio individual, sin importarle lo que pase a su alrededor. Esto es un axioma que se da totalmente, por cierto, en la teoría de la utilidad. Los recursos ambientales son infinitos. La movilización social no influye en la economía, son aspectos que están, no se interrelacionan en gran medida. Los mercados se autorregulan, y aquí sonará el tema de la mano invisible del mercado, ¿no? Y hay muchos trabajos que son muy necesarios para mantener el sistema económico actual, para mantener la economía de mercado, que no se contabilizan como economía. Y ahí tendremos pues todo lo que es la economía reproductiva, la economía de los cuidados, ¿no? Bueno, pues un poco lo que hacen las economías transformadoras es profundizar en alguno o en uno de estos axiomas e intentar de alguna forma desmentirlo o contrastarlo con la realidad, ¿no? Ponerlo un poco en lo que está pasando, en la realidad que nos rodea. Entonces, de esta forma, por ejemplo, la economía feminista se encargaría de visibilizar toda esta economía de los cuidados, esta economía de trabajos reproductivos, que tan invisibilizada están en nuestro sistema económico actual. La economía ecológica lo que hace es evaluar el sistema económico desde un punto de vista de sostenibilidad. O sea, el sistema económico sostenible desde un punto de vista ambiental es lo que un poco se encarga la economía ecológica. La economía social, por poneros ejemplos, pone el acento en las personas trabajadoras y en la participación de estas en lo que es la propiedad de la empresa. Todas estas diferentes líneas de pensamiento, pues algunas vienen más desde la teoría, otras están más aterrizadas en la práctica, unas gozan de mayor apoyo institucional, otras menos, e incluso otras son más conocidas lo que es en la ciudadanía en general, ¿no? Así, para terminar un poco esta parte, sí que me gustaba compartiros este esquema de Álvaro Porro, que por cierto, esta tarde en Economistas también hacemos otro seminario virtual en el que va a estar presente el mismo Álvaro Porro, hablando de economía social y solidaria y apoyo y instituciones públicas, ¿no? Como qué relaciones hay, qué apoyo se está dando. Bueno, pues si a alguna le interesa, está en nuestra página web y también os podéis apuntar. Aunque bueno, también os digo que cuántos seminarios online puede soportar un cuerpo, ¿no? O sea, como que también hay que medir esta sobreproducción de actividades virtuales que tenemos. Pero bueno, yo ahí lo dejo, pues si queréis acudir. En este esquema me parece muy interesante compartirlo, porque lo que pone en común es digamos que en torno a dos variables, que es el poder jerárquico, el poder concentrado dentro de una entidad, un colectivo, de una empresa, en el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas, habla de mayor o menor compromiso ecosocial. Entonces, lo que hace Álvaro Porro es situar o colocar las diferentes economías transformadoras en función de cuán mayor poder concentrado tengan o más o menos compromiso ecosocial. Y aquí nos encontramos con muchas economías transformadoras, pero vemos aquí arriba la economía circular,
¿vale? O sea, que la economía circular estaría enmarcada dentro de las economías transformadoras en una economía que tiene un gran compromiso ecológico, como luego veremos, en cuanto luego a la parte más social o de funcionamiento más democratizado, jerárquico, digamos que estaría enmarcada dentro de las que tienen el poder más concentrado, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque veremos que, y veréis en el dossier y en diferentes publicaciones, si os adentréis en este mundo, que la transición hacia la economía circular no suele ser tan fácil para pequeñas y medianas empresas, que es la mayor parte de las empresas que forman parte de la economía social y específicamente también de la economía social y solidaria, que trabajan más estos temas de un poder más democratizado dentro de las entidades. Entonces, bueno, veremos que la economía verde, en gran medida, pues está también, existen muchas grandes empresas, ¿no?, más jerárquicas, que forman parte de esta iniciativa. También aprovecho para hablar de economías transformadoras y deciros que justo hoy ha terminado el Foro Internacional de Economías Transformadoras, que iba a tener lugar físicamente en Barcelona. Es un foro mundial, se esperaban más de 10.000 personas asistentes, pero bueno, con toda la situación sanitaria, finalmente fue un foro virtual y también os invito a, si os interesa esto de la economía circular, que os adentréis en este maravilloso mundo de las economías que transformen, ¿no?, o que transformen nuestra realidad económica. Bueno, vamos a adentrarnos en qué es esto de la economía, qué es esto de la economía circular. Bueno, pues por donde habría que empezar para hablar de la economía circular es diciendo que la economía circular no es nueva. O sea, la economía circular como práctica no es algo que sea novedoso. Ya se hacía desde hace mucho tiempo. Lo que sí que es más nuevo es el concepto, que el origen se encuentra a finales de los años 70, principios de los 80. Además, es algo en lo que os contaré, la economía social es pionera. Así que, bueno, también ahí dejo ese dato. Bueno, como decía un poco Irati, la economía circular surge un poco para paliar la insostenibilidad del sistema. Vivimos en un modelo económico lineal, como planteaba Irati, como planteó en este esquema, de producir, consumir, tirar, extraer, producir, consumir, tirar, ¿no? Y con todo lo que implica para el medio ambiente. Para que el sistema funcione, tenemos que tener como varios principios, ¿no? Por ejemplo, un crecimiento económico permanente, con el consiguiente deterioro que este sistema lineal tiene para el ambiente, la naturaleza, y además también tenemos que estar en un consumo constante, ¿no? La economía circular hace un planteamiento diferente, en el que lo que se prioriza es que tanto las materias primas como los productos estén el máximo tiempo posible dentro del sistema, ¿vale? Y además se utilice menos energía para producir y se recicle y se reutilice el máximo posible, ¿no? Una de las cosas en las que en nuestro dossier todas las autoras y autores coinciden es que además la economía circular, para que funcione, tiene que involucrar al máximo número de agentes posibles. Y yo creo que esto Jesús luego nos va a contar un poco más. Entonces, hablaríamos de que es importante de que en esto de la economía circular lo conozcamos y lo pongamos en marcha desde el consumo, desde las entidades, desde las empresas y desde las instituciones. Por lo tanto, el objetivo de la economía circular, sobre todo, es sostenibilidad, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad. Y para ello, pues, tenemos que cambiarlo todo, casi todo, dentro de la economía. Desde el punto de vista de la producción, estaríamos hablando de que va a tener implicaciones en muchas fases del producto, pero también desde el punto de vista del consumo también vamos a tener que cambiar cosas. Aquí también me gustaría destacar un trabajo que se ha hecho en la UNED de acercar la economía circular a las pequeñas y medianas empresas. Ahí en esta presentación que luego os pasaremos, tenemos ahí lo que es el enlace a estas pequeñas guías que me parecen como muy ilustrativas, ¿no? Además, en el dossier también os planteamos mucha información complementaria para saber más, ¿no?, que también creo que es lo más interesante. Bueno, ¿qué plantea la economía circular? Pues cerrar el círculo, ¿no? Es decir, intentar utilizar, o sea, que se desperdicie el mínimo número de materias y se genere el mínimo número de residuos que no se puedan reincorporar al sistema. Por eso se le llama como circular,
cierra el círculo, ¿no? Si bien luego también veremos que la mayor parte de las personas del dossier también nos hablan de la imposibilidad de cerrar el círculo totalmente, ¿no? O sea, nuestro sistema no es capaz de reciclar y reutilizar el 100% de todo lo que generamos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a cambiar? Como os decía, esto de la economía circular lo cambia todo, ¿no? Entonces lo cambia todo y a muy diferentes niveles, y vamos a hablar de estos niveles, ¿no? Hablaríamos de, desde el punto de vista de la producción, de las empresas, hablaríamos de ecodiseño. Vale, ahora los productos se van a diseñar de la manera que se facilite, por un lado, se alargue su vida útil, se generen productos que sean, por ejemplo, por módulos, para que se puedan reciclar y reutilizar mejor sus piezas y por supuesto, reducir la cantidad de materias primas y de materiales necesarios para realizarlo. También esto cambia, en la fase de producción también cambia la obtención de materias primas, ¿no? Ahora estaremos, pondremos el foco en buscar materias primas secundarias, ¿no? Materias primas que vengan de procesos de reciclado y la utilización al mínimo, como decíamos, de materias primas primarias, ¿no? Las que serían de extraídas directamente de la naturaleza. Hablaríamos de que en la producción vamos a cambiar nuestra manera de producir como empresas y vamos a intentar hacerlo utilizando menos cantidad de energía, ¿no? Vamos a intentar que en el proceso propio de la producción se generen también menos residuos. Y si se generan, veremos qué hacer con ellos. Por supuesto, la vida útil queremos que sea más larga, o sea, que sería todo lo contrario de la famosa obsolescencia programada. Y hablaremos también de qué vamos a hacer con los residuos, cómo los vamos a tratar, reutilizar, reciclar. Y sobre todo, creo que la economía circular, lo que ha sonado más es esta última, sobre la economía circular, lo que ha sonado más es esta última parte, que está, parece que está más centrada en el tratamiento de residuos, pero la economía circular también habla de todas las otras fases que os he mencionado y que también son muy importantes. Como os decía, también en las consumidoras tenemos que cambiar nuestra manera de consumir. Aquí me parecía interesante hablar de la jerarquía en la gestión de residuos. Hablaríamos de una pirámide, como estamos en la situación actual, a la izquierda de la presentación, en la que ahora mismo la mayor parte de los residuos se intentan eliminar de aquella manera. La valorización energética y el reciclado, digamos que estarían como en la base también, pero lo que es la reutilización y la preparación para la reutilización de los productos, e incluso la prevención, con prevención nos referimos al plantearnos el consumir menos, ¿no? El no consumir. Eso, digamos que ahora mismo no está en nuestro pensamiento como consumidores, en la base, ¿no? De lo que es un camino hacia la economía circular o una transición hacia mayor sostenibilidad. Lo que se quiere tender es a invertir esa pirámide, que la prevención y ese no consumo sea la clave para este camino, la transición hacia una economía circular. Porque el mejor residuo, ¿no? Se dice que es el que no se genera, ¿no? O sea, eso sería un poco la clave. Bueno, hablamos de economía circular, un pequeño marco súper inicial, pero bueno, voy a adentrarme un poco más en por qué estoy yo aquí, ¿no? A finales del año pasado, a principios del siguiente, participamos en un estudio liderado por la Universidad a Distancia que se titulaba Necesidades de las entidades de economía social en su transición hacia la economía circular. Nuestro papel o el objetivo de este estudio era ver un poco cuáles son las limitaciones, las barreras y la relación que existe entre estas dos economías transformadoras. Y bueno, pues os voy a poner un poco en contexto para aquellas que no sepáis qué es esto de la economía social. La economía social surge pues, a finales del siglo XVIII, bueno, perdón, finales del siglo XVII,
no, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en el movimiento, en incipientes movimientos cooperativistas y de mutualidades, destaca el surgimiento de los principios cooperativos en la cooperativa de Rothschild. Y bueno, sí que me gustaría destacar que es un, la economía social es un movimiento internacional, global y muy sólido, ¿no? A nivel estatal, tenemos una ley orgánica que protege esta, este tipo de manera o esta forma de hacer empresa, la 5/2011 del 29 de marzo, y que luego cada comunidad autónoma aterriza en regulaciones como más concretas. Pero por dar algunos datos, estamos hablando de economía social, cuando hablamos de eso hablamos de un conjunto de entidades no pertenecientes al sector público, son entidades privadas, que funcionan y que tienden a la gestión democrática y a la igualdad de derechos y deberes de las personas socias. Hablan de un régimen especial de propiedad y de distribución de, los, de las ganancias o de los excedentes. Y priorizan lo que es la, la mejora de los servicios para la comunidad. Como os decía, algunos datos. Estaríamos hablando del 10% del Producto Interior Bruto. Empleamos a, emplea en la economía social a más de 2 millones de personas y bueno, pues estamos hablando de más de 42.000 entidades, ¿no?, que forman parte de esto que es la economía social. Dentro de la economía social existe una pequeña familia de o una pequeña tampoco tanto, una familia de entidades, unas entidades, unas empresas más específicas, que también forman parte de un movimiento internacional que se llama la que da nombre a la economía social y solidaria, que a nivel estatal estaría liderado por la Red de Economía Alternativa y Solidaria y a nivel internacional por la Red Intercontinental RIPES. Tiene presencia en todos los continentes. ¿De qué habla esta economía? Pues en la economía convencional estaríamos más acostumbradas a que las personas y los recursos naturales, las personas a través de nuestra fuerza de trabajo y los recursos naturales, constituyen un medio para el fin, que es el fin de la maximización de la utilidad individual que hablábamos al principio de la sesión, el beneficio individual de los agentes económicos, de las empresas en este caso. Lo que plantea la economía social y la economía solidaria en concreto es que las empresas van a ser y el beneficio o el resultado económico va a ser un medio para mejorar la calidad de las vidas y el sostenimiento de la vida, ¿vale?, y los recursos naturales. Este esquema dice poco, pero dice mucho de, de una economía verdaderamente transformadora. De la economía social y solidaria sí que me gustaría decir que tienen una carta, tenemos una carta de principios en la que la sostenibilidad es una prioridad dentro de este tipo de economía, ¿no? Os invito a conocer un poco y navegar en la página de Mercados Sociales y de la Red de Economía Alternativa y Solidaria para conocer más acerca de estas empresas que, como ya os digo, ya funciona, ya existe, es una realidad, ¿no? Tanto la economía solidaria como la economía social. Bueno, y cuando nos pusimos a investigar qué pasaba con la economía social y la economía... Elena, Elena, perdona, 5 minutos, ¿vale? Vale, bueno, siempre esto me pasa, voy a intentar ir rápido. Cuando nos pusimos a investigar qué pasaba con la economía social y con la economía circular, cómo se interrelacionaba, vimos que las referencias, en concreto a la economía circular, dentro de los planes o de las estrategias de la economía social, eran pocas, ¿no? A pesar de que, como decíamos, la economía social ha sido pionera. En este sentido, la economía social destaca muchas iniciativas que podéis consultar cuando publiquemos este estudio de buenas prácticas relacionadas con la economía social y la economía circular. Existen multitud de iniciativas que contemplan la sostenibilidad y la economía social. En concreto, sí que me gustaría destacar la red de entidades recuperadoras de economía social que vinculan entidades de empresas empresas de inserción que emplean a personas con dificultades de acceso al empleo, con la recuperación, la reutilización y la reparación y venta de productos de segunda mano. Dentro de estas entidades hay centenares de empresas que trabajan temas de economía circular, entre las que destacan, seguro que hay en Euskadi conocéis, pues los traperos, por ejemplo, Traperos de Maús, ¿no?, que es también una empresa que tiene a nivel internacional muchísimas referencias.
Entonces, ¿qué pasó? Que nos encontramos con que, por un lado, la economía social ya estaba haciendo esto, cuando ya estaba haciendo economía circular antes de que se hablase de economía circular, pero cuando surge la economía circular no es la que realmente está apropiándose de este concepto, ¿no? A pesar de que en la Estrategia Española de Economía Social sí que se alude a la sostenibilidad ambiental en uno de sus objetivos, pero es verdad que no sabemos cuánto presupuesto se ha ido dotando. También me parece interesante destacar algo que dijo la Organización Internacional de Trabajadores, que dijo que en esta transición hacia la sostenibilidad y hacia la economía más verde y hacia la economía circular, no tiene por qué estar reñido con la generación de empleos dignos, ¿no? De empleos de calidad. Y entonces, en ese sentido, decía que la economía social es la que mejor puede acometer esta misión, ¿no? Entonces, si bien hay referencias, vemos que luego no estaba pasando. Entonces, bueno, dentro de este estudio, no os voy a decir mucho porque así os leéis el artículo, detectamos algunas barreras y algunas necesidades que tenían las entidades de economía social, porque organizamos un grupo de discusión entre muchas organizaciones representativas y empresas que estaban trabajando en estos temas de economía social, y nos dijeron bastantes barreras que encontraban y también algunas necesidades para empezar a construir desde ahí. Y bueno, en este sentido hablábamos que existía todavía mucho desconocimiento de la economía circular dentro de las entidades de economía social, que la economía social va mucho más allá del planteamiento de la economía circular en lo que es el camino hacia una sociedad mucho más sostenible. Le echaba mucho de menos como un replanteamiento al sistema económico actual en su totalidad, y que estaba, como decíamos, que ponía demasiado el foco en la gestión de los residuos. Además, también veíamos que los fondos no eran adecuados para las empresas de economía social, que, como veíamos, en su mayoría eran pymes y les costaba acceder a este tipo de financiación. Y además, también había como ciertas reticencias a determinadas alianzas con algún tipo de empresa. En cuanto a necesidades, bueno, se habló de fiscalidad verde, de contratación pública responsable, de incluir líneas específicas dentro de los planes de economía circular para la economía social, de más información, más formación, más herramientas prácticas. Y bueno, en definitiva, pues os invito a leer el artículo y también a cuando publiquemos el estudio que podáis profundizar en ello. Sin duda, si la economía social y la economía circular fuera de la mano, sí que podríamos caminar hacia una economía más sostenible y más cohesionada, aunque no nos podemos quedar ahí. Pero bueno, sin duda, podríamos avanzar como sociedad. Y bueno, ¿qué más nos podemos encontrar en el dossier? Pues os voy a, así como en los 2 minutos que me deben quedar, os voy a plantear pues como una breve introducción de qué dicen, de quiénes son las personas que participan y qué nos dicen. Me ha gustado subrayar como una frase que me quedo con cada uno de los artículos, así como a nivel de cita, y bueno, pues si queréis lo dejo ahí. El primer artículo, que es maravilloso, creo que tiene un enfoque muy bueno, lo hace Luis Jiménez Herrero, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso, y bueno, me gusta mucho que habla de romper la linealidad viciosa en favor de una circularidad virtuosa. Me ha parecido como muy poética esta manera de abordarlo, pero bueno, sobre todo que plantea mucho las causas que nos han llevado a estar donde estamos a nivel ambiental y bueno, también, como digo, nos plantea muchos conceptos y muchos conceptos como, por ejemplo, la R-tipología, que habla de las 10 R's que tenemos que asumir como sociedad, de rechazar, repensar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, remanufacturar, reelaborar, reciclar, revalorizar, ¿no? O sea, el factor este R como que lo explica muy bien y me parece muy, muy, muy interesante. Es un artículo muy bueno. También nos habla de los límites del reciclaje, ¿no? No centrarnos solo ahí. El segundo artículo viene de manos de Daniel Cerón Galindo, que forma parte de COEPLAN.
creo que es un artículo tremendamente didáctico para adentrarnos en el mundo de la economía circular. Así como me pareció muy interesante algo que nos dice que la economía circular puede contribuir a 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y creo que es muy bueno para entender y conocer más lo que es la economía circular. Me gustaba mucho esta frase de que en el cambio va a ser necesario desacoplar el crecimiento económico del uso de los recursos finitos. Me gustaba mucho esta introducción. El artículo de Carmen Valor, profesora de la Universidad de Comillas, se centra en el papel de las personas consumidoras en todo esto. Y además se centra en el sector textil, que es uno de los sectores estratégicos en esto de la economía circular, por todo lo que ha generado el fast fashion, ¿no? En todo, a nivel de residuos, a nivel mundial, bueno, todo a cosas que muchas conocéis. Es un artículo buenísimo, sobre todo porque plantea muchas de las críticas que se puede hacer a la economía circular, y también nos plantea cómo trasladar a la ciudadanía todo esto de manera pues más didáctica, a través de herramientas de coeducación, de concienciación, y además nos trae muchos datos de estudios que se han realizado de cómo traducir o trasladar mejor esto de la economía circular. Ahora tengo a mi compañero de pantalla, Jesús Losada, director del IOBE, que quizás creo que da un poco de luz en todo esto gracias a la estrategia de economía circular de Euskadi. Nos damos cuenta de cómo a través de las políticas públicas se pueden cambiar muchas cosas y nos puede permitir tender, no solo de esa forma, pero sí que ayuda mucho para tender hacia otros, transitar a otros lugares más habitables, ¿no? De ciudades y territorios más habitables. Entonces, creo que Jesús os va a contar un poco más en concreto qué se está haciendo en Euskadi a día de hoy. Y finalmente, tenemos el artículo del grupo de investigación de la Universidad Jaume I, que nos trae una herramienta práctica para medir esto de la economía circular y la sostenibilidad. Y bueno, creo que también es importante tener o contar con estas herramientas prácticas para también trasladar a la sociedad indicadores y datos para que veamos cómo vamos avanzando en esto de la sostenibilidad e informar a todos los agentes involucrados en la economía o en la empresa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí lo dejo porque me he excedido un poco del tiempo de esta presentación que me correspondía, pero sobre todo os invito a leer este dossier del que estamos hablando y todos los demás que encontraréis de descarga gratuita en nuestra página web. Muchísimas gracias. Vale, Osondo, Elena, muchas gracias. Sí que te has pasado un poquillo de tiempo, pero bueno, veíamos interesante que bueno, dieses esas pinceladas al resto de artículos, ¿no?, de nuestro dossier. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a la intervención de Jesús. Jesús, cuando quieras. Hola, Egunon. Pues, en primer lugar, gracias por la invitación a participar hoy aquí. Y una vez que intervienes en segundo lugar, pues, y sobre todo después de lo que ha dicho Elena, pues la verdad que nos ha dejado ya unas pinceladas muy claras, ¿no?, de qué es esto de la economía circular y qué tendencias tenemos. Voy a poneros una presentación que me va a ayudar un poco también con lo que voy a decir, apoyar mis palabras. Bueno, yo creo que ya la estamos viendo. Sí, se ve bien, ¿eh, Jesús? Perfecto. Bueno, nosotros en el País Vasco, en primer lugar, definir un poco lo que es IOBE, ¿no?, que es una sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco. Y como sociedad pública de gestión, lo que hacemos realmente es eso, gestionar las políticas ambientales y tratar de que éstas lleguen a la ciudadanía, a las empresas, a los ayuntamientos. Es decir, que de alguna forma no se quede en el papel mojado que se quedan a veces las políticas
de los gobiernos, que podemos desarrollar grandes decretos, grandes leyes, pero que luego a la hora de verdad, a la hora de la verdad hay que trasladárselo a la ciudadanía y sobre todo construir un entramado que nos permita llevarlas a cabo, ¿no? Y obtener unos resultados, que es lo que se pretende. Como decía, en Euskadi pues llevábamos ya un tiempo trabajando en economía circular, no le llamábamos así. Decía Elena que la economía circular ha existido siempre, ¿eh? Por supuesto que ha existido siempre. No le llamábamos economía circular, se reparaban los elementos, los utensilios que se estropeaban o se deterioraban, entre otras cosas porque los medios de transporte que tenemos hoy en día no existían y no teníamos esa disponibilidad de material o de materiales que tenemos hoy en día, ¿no? Y, como decía, llevamos un tiempo trabajando en economía circular en el País Vasco. 25 años, en concreto, desde Ihobe, trabajando con la industria en eficiencia del uso de materiales, sobre todo, y ecodiseño. También, desde el propio gobierno, en el desarrollo y gestión de MIS, de instrumentos para el gobierno vasco, eso que decía, las fuentes de financiación, el apoyo a la innovación, ¿no? Que a veces es difícil de conseguir. Bueno, pues un 70% de recursos van destinados ahí, ¿no? También buscamos la flexibilidad y la rapidez en la gestión de esas ayudas. Eso nos ha permitido también tener un conocimiento técnico experto, que es realmente el que luego va a poder ayudar y colaborar, como vamos a ver, con el desarrollo de esos proyectos que se llevan a cabo por empresas, básicamente, pero también a veces por ayuntamientos o entidades locales, como pueden ser las diputaciones. Por supuesto, algo fundamental es el trabajo en red, que también falla, ¿no? Nos ha comentado Elena, la economía social, esa desconfianza, ¿no? Que impide a veces el desarrollo, el trabajo en red, es muy importante. Ese trabajo en red que nosotros desarrollamos no solamente con empresas o con clústeres, sino con la Comisión Europea y centros tecnológicos también, ¿no? Otro aspecto importante. No damos subvenciones solamente, sino que procuramos estar cerca de las empresas. Es importantísimo que conozcamos cómo funcionan esas empresas que están trabajando en proyectos de innovación, en proyectos de economía circular. Para ello, pues, realizamos más de 100 visitas a las propias empresas por parte de los técnicos de Ihobe. Pero, aparte de eso, también vienen aquí, trabajan en equipos. A veces les damos formación también con técnicos expertos, que traemos expertos internacionales en algún sector, algún campo que tenemos necesidad, porque realmente, no, como decía antes, no se trata de dar una subvención que justifican esa subvención y ahí se queda, sino que esos proyectos hay que ayudarles a veces y supervisarlos para que lleguen a buen fin, ¿no? Y luego mantenemos una financiación estable, aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de euros al año, ¿no? Para apoyo a las pymes. Aquí, lógicamente, también nos influyen las crisis económicas cuando aparecen, ¿eh? Pero procuramos que el impacto sobre este tipo de ayudas, proyectos, sea el menor posible. Y, por supuesto, hay que ver la rentabilidad. Aquí estamos hablando de dinero público y tenemos que ver el coste y la efectividad que eso supone. Es decir, no es una inversión, sino que tenemos que ver luego el retorno, ¿eh? En distintos aspectos que lo medimos para ver cómo retorna a la sociedad. Nosotros, para elaborar la estrategia de economía circular, que fue aprobada el pasado mes de enero del 2020 en el Consejo de Gobierno, hicimos un diagnóstico para ver cómo estábamos en Euskadi, ¿no? ¿Cómo funcionaba nuestra industria? Sobre todo porque la industria es el 25% de nuestro producto interior. Y además es un gran consumidor de materiales y un generador de residuos. Entonces, necesitábamos un diagnóstico que fuese fiable y que nos dijese pues dónde teníamos los problemas y dónde podíamos aportar las soluciones. La industria en general genera como residuo el 12% de los materiales que consumimos. Y solamente se aprovechan el 55% de los materiales residuales, que puede parecer una cifra bastante alta si la consideramos con otros lugares, pero
estamos tirando, digamos, un 45% de los materiales que no se están aprovechando. ¿Y cómo estamos en relación al Producto Interior Bruto per cápita en euros en la Unión Europea y también al consumo de materiales per cápita en toneladas por habitante? Bueno, pues hemos hecho más o menos un mapa donde podemos ver la posición de Euskadi, que es muy similar a la de Francia. Estamos por encima del consumo per cápita, por ejemplo, al Reino Unido o de Países Bajos. Y luego tenemos pues, los países, digamos, de la Unión Europea con menos capacidad, que estarían situados a la izquierda, pero nos movemos más o menos en los parámetros de Francia, ¿no? Eso también a nivel de comparación. ¿Y por qué tenemos que ir a la economía circular? Nosotros, a la hora de desarrollar la estrategia y a la hora de decir, bueno, pues el gobierno tiene que aprobar una estrategia. ¿Y por qué necesitamos una estrategia de economía circular? ¿Por qué tenemos que transitar a esa economía circular? Pues el ahorro en materias primas, que nosotros ya estimamos directamente, solamente con aplicar una serie de criterios mínimos de la propia estrategia, de un 6%, que supone además dinero, 2.000 millones de euros anuales para las empresas. Consumimos 120.000 toneladas año de materiales críticos, materiales escasos además. Y hablo a nivel mundial, es decir, que son materiales, digamos, estratégicos, que cuestan 415 millones de euros al año. ¿Sí? Y además, otro dato demoledor. Tiramos dentro de los residuos a vertedero como mínimo 44 millones de euros al año. Es decir, el coste económico es evidente. ¿Sí? Luego también están las ventajas, ¿no?, para las expectativas de crecimiento de nuestras empresas. Son mayores para los productos en negocios de economía circular que para los productos tradicionales. Hay una mayor concienciación ecológica, una mayor concienciación social, ¿no? Las empresas vascas, en una encuesta que hemos hecho también, para 2025 esperan un incremento del 46% de las ventas en productos más verdes. Y también observan una gran actividad de ecoinnovación en las empresas que lideran los mercados. Aquellas empresas grandes que están liderando los mercados mundiales se están comprometiendo cada día más con la ecoinnovación. Y además lo están haciendo también los competidores de las propias empresas vascas. Dentro de ese diagnóstico, también nos comparamos un poco con Alemania. Decidimos hacerlo con Alemania, pues para ver dónde estaban los costes de la industria. Necesitamos también conocer esos costes que nos marcasen, también dónde teníamos los problemas, ¿no? Y con Alemania, nosotros en costes de materiales estamos en un 61%, perdón, 7 puntos por encima de lo que gastan en materias primas los alemanes. Ellos gastan un 4% más en personal y en servicios exteriores 5 puntos más. Es decir, nosotros, por una parte, estamos gastando más materias primas en nuestro tejido industrial, pagamos menos al personal que trabaja, pero es que además los servicios exteriores, digamos, la proyección internacional y a mercados internacionales, está reducida a 5 puntos con las inversiones que hacen los alemanes, ¿no? Y en contra de lo que pueda parecer, salvo algunas empresas puntuales, y ahora estamos viendo además la crisis de Alcoa, que es una crisis de costes energéticos también, pero el coste de la energía es similar, es un 2% de los costes, ¿no? Que a veces los planteamientos que hacemos a la hora de trabajar en las industrias es reducir los gastos de energía, pero realmente donde tenemos el foco, donde tenemos el gran meollo es en las materias primas. A ver, ¿por qué no me pasa? Ahora me pasa. Y completando un poco lo que estaba diciendo, es decir, el 55% de las emisiones también corresponden a energía,
a consumo de energía y al 45% a productos. Queremos ir hacia emisiones cero en el año 2050. Y para ir a esas emisiones cero, no nos va a quedar otro remedio que aplicar economía circular por una parte y luego nuevas tecnologías, nuevas técnicas de producción que nos permitan ir a ese objetivo de cero emisiones. Como digo, el 55% de las emisiones de la industria vienen de la energía y un 45% de lo que son los productos, ¿no? Ha dicho Elena, y es una definición que a mí me encanta y nos encanta aquí en IOBE, ¿qué es la economía circular? Es mantener el valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible. Y eso además es posible. Tenemos aquí un gráfico donde vemos distintos grados de circularidad del usuario, relacionando el usuario con los productos. Tenemos circularidades que van desde el mantenimiento y reparación, que ha existido toda la vida, que últimamente tiene una tendencia a desaparecer, la reutilización, la segunda mano, la recuperación de productos, la recuperación de piezas y finalmente la recuperación de materiales, ¿no? Digamos que podemos establecer distintos grados de circularidad y cada uno de ellos tiene su propia función. El mantenimiento y la reparación que ha existido toda la vida, ¿no? Que decía antes que ha desaparecido en muchos sectores. Y solamente basta ver el sector eléctrico electrónico, las tiendas y comercios, talleres, pequeños talleres de reparación que había por las ciudades, pues prácticamente han desaparecido porque se establecen unos costes quizás excesivos en ese mantenimiento y reparación o unas dificultades de reparación que vienen ya programadas desde la propia producción del propio producto, ¿no? Para que se compre uno nuevo o se programa la obsolescencia programada que ha comentado también Elena. Nuestro enfoque de la economía circular, por lo tanto, ¿cuál es? El concepto de ciclo de vida es la clave. Es decir, tenemos la producción que se basa en los recursos que son limitados, una explotación de esos recursos, la distribución, su transformación y luego su posterior distribución otra vez. Y aquí ya empiezan a entrar el transporte con emisiones, la producción, distribución, el cliente, el uso y el fin de vida, ¿no? Tenemos que ir a una economía que nos permita volver otra vez, desde el fin de vida, recuperar las materias primas y volver a iniciar nuevamente el ciclo. Por lo tanto, esa es la clave. Y dentro de esas claves, nosotros, cuando fijamos la estrategia, teníamos que marcarnos unos objetivos. Unos objetivos que fuesen reales. La estrategia va dirigida al año 2030. Es una estrategia que va a tener dos planes de 5 años cada plan. Y el objetivo, lo que hemos marcado, es 30, 30, 30. Aumentar un 30% la productividad material, es decir, con los mínimos materiales, aumentar un 30% sin incrementar el uso de materiales. Creemos que eso es posible. Aumentar un 30% la tasa de uso de material circular. Ese 55% que he comentado antes de uso de material circular, pasarlo a un 72%. Ese es el objetivo. Reducir un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de Producto Interior Bruto. Ese es otro de los, el tercer objetivo, que también es posible. Y además nos surgen dos objetivos que hemos detectado en la elaboración de la estrategia. Por una parte, tenemos un problema de residuo alimentario, que queremos reducir a la mitad los residuos, los desperdicios alimentarios. Y por otra parte, también queremos que la totalidad de los envases de plástico se puedan reciclar en el 2030. Porque es otro problema que hemos detectado y que tenemos ahí, yo creo que además en todas partes, cada día más, la reutilización, el reciclado de los plásticos. Con estos objetivos perfectamente definidos, más esos dos
que han surgido, digamos, que son subobjetivos, pero que también son importantes. Esperamos conseguir una facturación verde, incrementar una facturación verde en 10.000 millones de euros, generar en torno a 3.000 empleos relacionados con la economía circular y, como sociedad de gestión ambiental, es muy importante para nosotros la reducción de gases de efecto invernadero que esperamos lograr en un 26% con esos objetivos. Si logramos esos objetivos, también conseguiremos la reducción de gases de efecto invernadero en un 26%. La economía circular no solamente se contempla desde un sistema de circularidad, sino que eso conlleva reducción de transporte, reducción de extracción de recursos, que al final se traduce en reducción de emisiones también. Nos hemos marcado un total de 10 líneas de actuación en cuatro ámbitos. En competitividad e innovación, nuevos modelos de negocio circulares. Decía antes, innovación y nuevas tecnologías que tienen que aparecer en economía circular y, por supuesto, nuevos materiales sostenibles. Producción, ecodiseño de productos y edificios y fabricación circular. Una parte muy importante es la ciudadanía, el consumo circular, decía antes, de disminuir el despilfarro alimentario y el consumo de plásticos. Por una parte, reducir el consumo de plásticos y por otra, conseguir que el 100% de los envases de plásticos sean reciclables. Y luego, por supuesto, la gestión de residuos. Tenemos que ir a una gestión sostenible y la obtención de materias primas secundarias. Esos más de 44 millones de euros que estamos tirando todos los años en los vertederos, es material que se puede utilizar, son materiales críticos de alto coste, de alto valor añadido, que estamos tirando por no disponer de tecnologías o por no hacer un filtrado selectivo de los mismos. ¿Qué instrumentos tenemos para desarrollar la estrategia? Bueno, pues algunos ya los teníamos, ya los veníamos usando, he comentado antes, y otros los hemos incorporado, ¿no? Instrumentos legislativos, normativos. A veces la propia administración pone trabas a la reutilización de determinado tipo de materiales, incluso con las fechas de caducidad de los alimentos y todo este tipo de cosas que hay que revisar continuamente y que tenemos que ver dónde podemos atacar para prolongar esa vida útil, ¿no?, de los productos. Intervendremos también en los cuatro ámbitos que he comentado antes, en la competitividad, producción, consumo y gestión de residuos. Por supuesto, legislación, autorizaciones ambientales, luego instrumentos económicos, ayudas e inversiones, que ahí también estamos trabajando, ya he comentado, deducciones fiscales, tasas y, por supuesto, instrumentos de financiación. Y actuar sobre el mercado. Elena también nos ha hablado de compra responsable, compra verde. Luego entraré un poquito más en detalle de cada una de estas cosas que estamos haciendo. Acuerdos voluntarios también con empresas y entidades privadas, no solamente con entidades públicas. Los estándares de producto, de nuevos materiales. Y, por supuesto, información y sensibilización. La ciudadanía tiene que conocer y tiene que tener la garantía de que los productos que está usando, que provienen de un mercado circular, tienen las mismas garantías y características y seguridad que pueda tener cualquier otro producto. Y luego instrumentos de desarrollo. Fundamental. La I+D+I, los nodos de conocimiento, las redes, la colaboración es muy importante. Sistemas de vigilancia ambiental, de vigilancia de nuevas tecnologías, competitiva, capacitación de las personas, transferencias de conocimientos. A veces, cuando actuamos en el ámbito local, hacemos un proyecto en una localidad que se pueda, una de las condiciones que ponemos es que se pueda transferir al resto de o a otros municipios de la comunidad autónoma, ¿no? Es muy importante esa transferencia. Y, por supuesto, pues el conocimiento, ¿no?, para poder llevar a cabo esas acciones.
¿qué estamos haciendo ya? Porque hemos aprobado en enero la estrategia. A pesar del COVID, del confinamiento, no hemos estado quietos, ¿no? Pues hemos creado el Circular Hub, que es un nodo formativo de vigilancia y estímulo de empleo joven para liderar esta transición. Actualmente tenemos en formación 25 jóvenes que se forman con nosotros, que luego van a empresas donde completan su formación, becados por IOBE, y digamos que dentro de esas empresas son las minas, ¿no?, que vamos metiendo y generando esa complicidad, ¿no?, entre la administración pública y el sector privado. Otra cosa que pusimos en marcha el año pasado fue un curso de posgrado que ha evolucionado hacia un máster de economía circular aplicada a la empresa, en colaboración con la Universidad del País Vasco. La Universidad Pública del País Vasco, pues, un curso de posgrado donde también formamos a jóvenes. Y el próximo curso, pues, se ha generado un máster de economía circular. Refuerzos a la innovación en economía circular con los programas de innovación que tenemos. Y desde el Gobierno Vasco existe un plan de ciencia, tecnología e innovación 2020 que finaliza ahora el 31 de diciembre y se está desarrollando ya el nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación 2030. Bueno, pues hemos incorporado la economía circular en las áreas prioritarias del nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, hasta ahora no existía, digamos, nosotros sí lo habíamos introducido la economía circular y de hecho nuestros programas están subvencionados en parte por el plan de ciencia y tecnología, pero el gobierno lo ha incluido ya de forma transversal en todas las áreas prioritarias en el nuevo plan de ciencia y tecnología. También disponemos del VAS Eco Design Center. Luego lo veremos un poco lo que es donde tenemos una serie de empresas de forma voluntaria que colaboran en el desarrollo de proyectos y tracción a la cadena de valor. Se va a firmar el nuevo acuerdo porque el actual termina a finales de 2020 y ya se va a firmar en función de la nueva estrategia de economía circular que tenemos aprobada. La extensión de los estándares medioambientales sobre productos y servicios, que estamos ampliando actualmente. Hemos desarrollado programas de formación para facilitar el despliegue de la industria remanufacturera, formación avanzada. Y hay otro tema que también tenemos, que venimos desarrollando desde hace tiempo, que es el listado vasco de tecnologías limpias, y donde vamos cada cierto tiempo incorporando nuevas tecnologías y materiales secundarios al listado vasco de tecnologías limpias. Como decía, siempre desde la garantía de la calidad que nos marcan los estándares. La parte, digamos, el avance de actuaciones de cara al consumo, ¿no? Nosotros tenemos un programa de compra y contratación pública verde que termina ahora mismo en el 2020, y se va a desarrollar un programa de compra y contratación verde, que ya no es público solo, sino que también incluye entidades privadas. Se establece un acuerdo voluntario de compra privada verde, campañas de concienciación a la ciudadanía. Como decía, es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas tengan la seguridad de que los productos que provienen de economía circular tienen los mismos estándares de calidad y de seguridad que el resto de productos que estaban acostumbrados a utilizar hasta ahora. Programas de apoyo al diseño de soluciones para el reciclaje de plásticos y la utilización de plásticos secundarios, que hemos colaborado con algunas empresas en el desarrollo de los mismos, en programas de investigación también, sobre todo para plásticos de difícil reciclado y de difícil reutilización. Jesús, unos 5 minutillos, ¿vale? Vale, termino enseguida. Están llegando bastantes preguntas también, vale. Igual alguna cosa
se puede contestar, ¿no? A través perfecto. De... Potenciación del sector de gestión de residuos, incorporación de nuevas tecnologías, la recuperación de materiales, como decía antes, instrumentos financieros. Aquí el consejero habló hace en el mes de febrero, a finales de febrero, en un congreso que tuvimos en el Basque Eco Design Meeting, de instrumentos financieros, ¿sí? Y la colaboración público-privada con empresas para la implantación de infraestructuras estratégicas. Es fundamental, ¿eh? Y, por supuesto, el sector de reciclaje. Hay que cerrar los ciclos de materiales, garantizando, como digo siempre, las especificaciones técnicas y los suministros estables, ¿sí? Bueno, pues un poco ahora las empresas que están certificadas en ecodiseño, ¿sí? En Euskadi, y cómo están distribuidas por sectores. 65 empresas están certificadas bajo la norma 14.006 en este momento, más de la mitad en edificación y luego otros sectores que no me voy a entretener ahora, porque consideramos que lo que diseño es la parte fundamental, digamos, de todo el proceso, ¿no? De la economía circular. También Elena hablaba de ello. Vemos algunos ejemplos de empresas con las que estamos colaborando, con las que estamos trabajando en distintas áreas. Y la colaboración público-privada y de agentes, la red de agentes que tenemos tejidas. Bueno, pues trabajamos con los jóvenes estudiantes, con las universidades del País Vasco, como he dicho antes, en el BAS Ecodesign Hub. Trabajamos con los clusters, con el BAS Ecodesign Center, que tenemos las empresas que he comentado antes, que Automotive, EDP, Euskaltel, Eroski, Gamesa, Iberdrola, Ormazábal, Arona, Vicinais Estado, y aparte Spring y Gobierno Vasco. Y luego grupos de expertos. La innovación como estrategia clave, 143 proyectos entre el año 2014-2019, siempre con el foco puesto en los resultados que obtenemos de las inversiones públicas, cómo han ido evolucionando esos proyectos año a año, qué generación de empleo, de facturación, qué toneladas ahorramos. Y en rojo tenemos el coste de efectividad, facturación, año en euros de subvención, cercano a 40, el retorno. Es muy importante que sepamos que eso también tiene un retorno económico. Y luego, esto también es algo muy crítico, ¿Qué hemos aprendido? Las soluciones circulares no suelen estar en el sector de origen, sino que están muy interrelacionados distintos sectores. Nos podemos encontrar con que textil pues puede estar relacionado con automoción, con equipos eléctricos, electrónicos, etc. Es decir, igual un residuo que se está o un material que se genera en un sector resulta que se puede aprovechar en otro perfectamente. Lecciones. Hemos aprendido también que necesitamos impulsar la demanda, por eso el programa de contratación y compra verde. El 56% de los proyectos requiere una colaboración público-privada elevada y luego favorecer, ¿no? Tasas, permisos, IPPC, compra pública verde, estándares, anticipación, Es decir, también ver quiénes, qué materiales son aquellos que nos permiten reducir el impacto ambiental, o qué materiales intervienen sobre una oportunidad económica. Pues bueno, a veces no coinciden, que los grandes residuos son los que más beneficios económicos se obtienen o emisiones. Pero también hemos hecho esa valoración. Voy un poco deprisa ahora, luego si tenéis alguna cosa podéis preguntar. La recuperación de productos y piezas. Poder crear mayor valor que la recuperación de materiales, y además es más fácil y a veces y más sencillo, la remanufactura. El ecodiseño. Antes he pasado así rápido, pero el 80% de los impactos ambientales se determina en la etapa de diseño. Si diseñamos mal un producto, difícilmente lo vamos a poder luego reciclar o recuperar sus materiales de forma correcta. Yo suelo llevar, no sé si se ven, dos bolígrafos
que tienen un coste parecido, los dos escriben muy bien, dura más o menos lo mismo, uno está ecodiseñado, se recicla muy fácilmente, el otro está compuesto de múltiples materiales y es difícil de reciclar. En uno intervenido el ecodiseño, en el otro el diseño a secas. Esa es la diferencia que se establece. El ecodiseño nos aporta una perspectiva de creatividad además en el producto. Es muy importante intervenir en esa fase. Bueno, luego, pues, ejemplos que tenemos en Euskadi de por sectores, empresas, de economía circular, ¿no? Que se está activando. Y además, ¿en qué sectores, en qué ámbitos? En ecodiseño, análisis de ciclo de vida, en ecoeficiencia productiva, en circularidad de materiales. Y luego también, ¿qué tanto por ciento son pymes? A veces pensamos que las grandes empresas son las que más se mueven, pero las pymes en algún sector, como puede ser inmobiliario, por ejemplo, se mueven al 100%, son el 100% de las empresas están ahí. Y por mi parte, espero haber cumplido con el tiempo, he acelerado un poquito al final, pero bueno, si hay alguna pregunta, vamos comentando. Es que ricasco. Hay dos preguntas, Jesús. Sí. Hay dos preguntas. Vale. Una es sobre el compromiso de pymes. Lo acabas de decir ahora. Es el 35% de la financiación. ¡Aupa! Hola. Hola, sí, había bastantes preguntas, las hemos ido recogiendo. Eso, que a ti igual te salían solo dos, pero a través del chat había más, ¿eh? Te las voy a ir lanzando, ¿vale? Sobre todo las primeras son para Jesús, ¿vale? Hemos guardado una para ti también, Elena, que es así como un poco genérica, entonces yo creo que entre Elena y Jesús la podríais contestar. Vale, paso a comentarte, ¿vale? Una de las primeras tenía que ver con el tema educativo, ¿no? Que se echaban en falta como más planes, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? con esta educación ambiental. Un poco, ¿no? Por las consecuencias que hay, ¿no? Pues en sitios turísticos o, bueno, en las diferentes playas, ¿no? Que suele pasar en casi todas las partes, ¿no? Pues que, pues en época de playa, que hay mucho turista y, bueno, que ahí se ve ese reflejo, ¿no? De, por ejemplo, ese plástico. Entonces, bueno, que preguntaban, ¿no? Si había algún plan educativo en concreto. O bueno, ¿no? O sea, que se podrían empezar a generar más planes educativos. Luego, otro tenía que ver con el tema de las leyes, ¿no? Que hace falta leyes, ¿no? Para que regulen todo esto. Y también, ¿no? Más respaldo político, que es fundamental. Luego, vale, hablaban también, ¿no? De reducir el consumo de plásticos, ¿no? Y estas empresas que lo están produciendo, ¿no? Con esto hilamos también otra de las preguntas, ¿vale? Que tenía que ver con la fabricación de estos plásticos. Eso es, ¿no? Que se hablaba mucho de reciclaje, de gestión de residuos y poco de reutilización, que permite alargar la vida útil de estos productos. Entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar las cosas en este ámbito tan importante? Vale, y si quieres igual con esas pequeñas preguntas, comentarios, sí. Contestando. Bueno, en primer lugar, desde el aspecto educativo, nosotros tenemos una red de centros que se llaman Ecoetxeak, que tenemos disposición en la página web, podemos ver dónde se encuentran ubicadas, que están en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Mañana abrimos una en Meajaldea, en Gallarta, tenemos otra en Azcoitia y otra en Irún, en Chingudi. Son centros de, digamos, de educación y participan programas escolares. En Urdaibai, me parece que, por poner solamente una de ellas, estuve la semana pasada y pasan unos 15.000 estudiantes al año por esos centros, donde se les van explicando y transmitiendo aspectos relacionados con el medio ambiente y, por supuesto, sobre la economía circular y el respeto y la gestión de residuos, el reciclado, la separación. O sea, se trabaja desde la Agenda Escolar 20, ahora se llama Agenda Escolar 21, pero
se pasará a llamar Agenda Escolar 2030. Es decir, estamos trabajando en el aspecto desde el punto de vista de centros de interpretación de la naturaleza y de explicación de comportamientos, ¿no? Luego también, digamos, en la parte universitaria he hablado del máster, y también estamos trabajando y hemos tenido dentro del Basque Eco Design Meeting, el congreso que hemos celebrado a finales de febrero, hemos tenido una jornada dedicada tanto a estudiantes de universidad como a estudiantes de formación profesional de grado superior para explicarles lo que era el concepto de economía circular, lo que era el ecodiseño, ¿eh? Y ver de qué forma, no solamente hemos trabajado con estudiantes, sino con su profesorado, para ver de qué forma podíamos integrarlo en los contenidos y en los currículos. Salió una jornada, además yo participé en alguno de los debates personalmente, y se pusieron sobre la mesa de las formas de que podíamos trabajar e incorporar en algunas de las asignaturas, en los currículos de algunos títulos, el concepto de economía circular y sobre todo los objetivos y la oportunidad que se estaba generando dentro de ese ámbito. El tema de leyes, bueno, a nivel estatal se va a trabajar una ley de economía circular. Nosotros hemos desarrollado la estrategia. Una vez que, aparte de las directivas que vienen de Europa, evidentemente, las tenemos ahí, incluidas las de plásticos, las de plásticos de un solo uso, por supuesto, también, que también ha salido. De cara a la próxima legislatura se va a trabajar, o esperemos que en Euskadi se trabaje también en una ley de residuos. Es muy importante, como decía antes, no solamente el disponer de una estrategia de economía circular, sino acompañarla con una normativa que permita trabajar en distintos aspectos, desde el ecodiseño, desde el principio del producto hasta la parte final, que es la generación del residuo cuando termina su vida útil. Es muy importante todo ese proceso, que lo tengamos clarísimo y que tengamos legislación que apoye y normativa que apoye la calidad de los productos. Y en cuanto a la tercera, reducir el consumo de plásticos, bueno, pues ahí estamos. Es decir, ya me hace abrir una nueva oportunidad para otro tipo de materiales que tienen otro tipo de vida útil, para otro tipo de modelo de negocio más sostenible, en el que yo creo que creemos todos. Y las directivas de la Unión Europea, y por supuesto, las que están saliendo a nivel estatal y las que van a salir de Euskadi, como no podía ser de otra forma, el objetivo es reducir el consumo de plásticos. Cuando tenemos que usar plásticos, tenemos que ver también la forma de que esos plásticos no sean un problema. Esos plásticos tenemos que hacer algo con ellos. Si se pueden reciclar el 100%, mejor. Y podemos reutilizarlos. Es decir, tenemos que ir hacia las R's que nos hablaba Elena. Hay distintos procedimientos de reducir ese consumo. Pero cuando el consumo no se puede reducir más, porque hay plásticos que tenemos que usar sí o sí, pues habrá que ver de qué forma esos plásticos no causan un impacto medioambiental. Y no terminan, pues donde todos sabemos que están terminando, que al final es en los océanos y también en los ríos, en el medio marino, que nos generan auténticos problemas de cara a futuro. Estudios que dicen que ya en el 2050 habrá más peso, más toneladas de plástico en el mar que el conjunto del peso de los animales vivos que marinos, ¿no? Y eso es preocupante. Por lo tanto, tenemos que actuar sobre la reducción del consumo y luego la reutilización o reciclado o lo que podamos, recuperación. Tenemos programas también de recuperación de medio marino, programas, empresas que estamos trabajando también con ellas para reutilización de plásticos que no tienen una calidad suficiente, como he dicho antes, proyectos que hemos hecho de grandes inversiones en colaboración con la empresa privada, que es fundamental, la colaboración público-privada para solucionar estos grandes problemas medioambientales. Vale. Es que recasco, Jesús, te sigo, ¿vale?, con más preguntas, que hay bastantes. Tiene que ver más con el tema, ¿no?, de apoyo a las empresas, ¿no? ¿Qué compromiso de apoyo tenéis para las pymes que se quieran implicar en la economía circular?
Te comento otra, ¿vale? Así contestamos otras dos más. Si se quiere aumentar la productividad un 30% y reducir los residuos un 30%, ¿cuál es el balance en materia de generación de residuos? Y luego teníamos otra también, que es así como más genérica. ¿Qué impacto tiene o puede tener la economía circular en los proyectos generadores de empleo? ¿Sí? ¿Se me ha entendido, Jesús? El micro, no te oímos. Algo era ello, es que no sabía, vale. Tenía silenciado todo por ahí, sí. Digo, para oír y no te había oído incluso ni bien. Ah, te repito, si quieres, Sí, no, dime, a ver, apoyo a las pymes, me balance es. El tema de residuos, sí. Y el tema del empleo. Vale. Uh-huh. Bueno, los instrumentos de... No sé si se me oye, ¿no? Sí, sí. Es que como utilizo unos cascos de estos Bluetooth, pues a veces... el tema del empleo. Bueno, pues hemos calculado, a la hora de hacer el diagnóstico, digamos, hemos visto un poco la situación de la industria. Hemos visto que se pueden generar nuevos sectores, nuevas empresas. Y eso nos da una generación de empleo que lo hemos cuantificado en unos 3.000 puestos de trabajo en los 10 años. Eso no quiere decir que vayan a ser 3.000 o que vayan a ser 4.500, porque no es el objetivo de la estrategia, sino viene como consecuencia derivada de la aplicación de la propia estrategia, ¿no? Esos datos los hemos tenido estudiando los proyectos que se han ido haciendo. Antes he puesto en una de las diapositivas. Tenemos datos reales de la generación de empleo con los proyectos que hemos ido haciendo, con el desarrollo, igual que hemos medido el impacto económico, el retorno, pues también uno de ellos, hemos observado las empresas si creaban empleo o se reducía, ¿no? Y esos empleos están ahí. Como ya tenemos esa medida, pues sabemos estimar más o menos el número de empleos, ¿no? Y hemos calculado que como mínimo rondarán los 3.000, ¿eh? Pero pueden ser 2.800, depende un poco también de la situación económica que se vaya generando a lo largo de estos años. Medidas de apoyo a las pymes. Bueno, pues sacamos distintas líneas, ¿no? de apoyo a las pymes, de subvención. Para apoyar proyectos más allá de lo que nosotros podamos apoyar, ¿eh? Es decir, igual hay una empresa que se quiere meter en algún proyecto europeo y nosotros le damos también soporte para que lo pueda hacer. Nuestras convocatorias son públicas, además, como decía antes, no son subvenciones que dejamos ahí. Simplemente dices, bueno, pues opto a esa subvención, obtengo la cantidad de dinero para llevar a cabo el proyecto, luego justifico los resultados. No, nosotros estamos en toda la fase. Es decir, cuando se presenta ya el primer borrador de una empresa, presenta su borrador, bueno, pues ya vemos si el proyecto tiene visos de ser viable o no. Decía al principio que contamos con años de experiencia. Nuestros técnicos llevan trabajando 25 años en economía circular. Ya sabemos más o menos, es decir, dónde puede mejorarse un proyecto, cómo podemos ayudarles. Hacemos visitas a la propia empresa para conocer y saber qué capacidades tiene, si necesitan ayuda. Y además, si necesitan formación o necesitamos formación, y traemos expertos internacionales, si hace falta. Otro aspecto es el tema del balance, de cómo vamos a conseguir esa reducción de residuos. Pues, lógicamente, intervenimos en el ecodiseño. He puesto el ejemplo de los bolígrafos. Uno de ellos solamente tiene como máximo un 10% de generación de residuos. El otro es prácticamente el 100%. Es decir, ahí ya intervenimos, lo he dicho, es muy importante, el 80% del impacto ambiental se puede reducir en la fase de ecodiseño, pero luego toda la parte de innovación, incorporación de nuevas tecnologías, nos va a llevar a esa reducción de materiales, al incremento de la productividad de esos materiales que estamos usando y, por supuesto, si generamos una circularidad, vamos a eliminar residuos que estamos tirando. Si además les damos valor y les damos la capacidad de que podamos reutilizarlos, no estamos tirando residuos, no estamos arrojando a vertedero, volvemos a meterlos otra vez en la cadena productiva, con lo cual estamos evitando ese 30%, que, como decía, pasamos de un 55% de reutilización de materiales
a un 72%. Lo ideal sería el 100%, pero bueno, es un objetivo a 2030, 10 años, que yo creo que es importante y que va a suponer un salto adelante en la economía circular de Euskadi. Vale, lanzo ahora una para Elena, vale, aunque bueno, creo que puede ser interesante para los dos. ¿Qué hacemos si resulta imposible desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos naturales frente a los importantes retos ambientales a los que nos enfrentamos? ¿Qué hacemos si tenemos que elegir entre sostenibilidad y crecimiento? Vale, muy interesante. Por añadir también a lo que decían del empleo, o sea, la pregunta del empleo y la economía circular, ¿no? Como simplemente por añadir, como que a veces nos olvidamos de un agente económico que son los sindicatos. Antes mencionaba la Organización Internacional del Trabajo, y yo creo que de cara a la construcción de este mundo más sostenible, no dejando de lado la generación de empleos dignos y de calidad, creo que habría que realmente contar con ellos. Y luego, por otro lado, en esa generación de empleos, creo que lo que no tenemos que dejar de lado es la formación para hacer esa transición de unos tipos de empleos a los empleos que requiere una economía circular o un mundo más sostenible, que creo que bueno, pues esto en la práctica habría que generar muchas más políticas públicas poner mucho más recursos ahí, ¿no? Para no dejarnos la parte social de lado. Desde economistas es que no creemos posible como un mundo sostenible sin contar con una sociedad cohesionada y en el que podamos tener las condiciones mínimas habitables desde lo social, ¿no? O sea, desde una vivienda a un empleo digno o educación pública de calidad. Bueno, entonces, la pregunta que me hacías es, ¿qué hacemos si no es posible, ¿no? La desconexión del crecimiento económico con perdona, me has dicho, perdona, que me he liado. Con la sostenibilidad. Vale, es que realmente no es, sí que creo que realmente el crecimiento económico infinito es algo que tenemos que dejar de abandonar de nuestro imaginario, ¿no? O sea que indicadores como el Producto Interior Bruto no son la mejor manera ni el mejor indicador para medir la salud de nuestra economía, y el crecimiento tenemos que abandonarlo. Creo que esto todavía es más difícil que la economía circular y la sostenibilidad, porque creo que todavía la mayor parte de las personas, a través de pues, medios de comunicación y otro tipo de herramientas públicas y poderosas, en algunos casos, esta idea no la hemos dejado, pero las corrientes de crecimiento que también tienen peso y los movimientos ecologistas mayoritarios un poco plantean es que tampoco sé si tenemos mucha elección como sociedad entre elegir, en el caso entre crecimiento y sostenibilidad ambiental, creo que no vamos, o sea, ya estamos viendo algunos de los efectos de la crisis ambiental en nuestros propios cuerpos, y nuestras sociedades, y esto solo acaba de empezar. Entonces, creo que si no hay posibilidad de elegir, no vamos a tener otra que elegir la vía de la sostenibilidad ambiental si somos sociedades suficientemente inteligentes. Entonces, creo que, como ha dicho Jesús, creo que es muy importante trabajar también como la educación, para que esto en las sociedades o en las generaciones futuras sean capaces de abordar esto de una manera más comprometida. Bueno, también esto quizás, por poner un poco de esperanza, los movimientos sociales más jóvenes tienen como Extinction Rebellion o Fridays for Future, el tema del clima del cambio climático es central en su activismo, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos puede dar un poco de esperanza en que las generaciones más jóvenes están tomando el relevo de esta lucha. Pero bueno, no sé si he contestado la pregunta. Pero bueno, a ver. Sí, sí. Muy bien. Grandes, la verdad que no, que
que con todo lo que hemos comentado surgen muchas reflexiones, ¿no? Que nos darían para otra jornada. Si quieres, Jesús, comentar algo relacionado con esta última pregunta, o si no, te sigo lanzando. Apoyar a Elena lo que ha dicho. El crecimiento sostenible puede ser sostenible. O sea, eso lo tenemos que tener clarito todos y todas, ¿no? Es decir, no podemos seguir la línea que estamos actualmente, es imposible. Las campañas del planeta solamente tenemos uno, y es este, ¿eh? Y todos y todas tenemos que convivir en él, y estamos viendo día a día las consecuencias de no respetar, ¿no? Ese entorno que tenemos. Por lo tanto, como decía, no es alternativa a crecimiento o sostenibilidad. No tenemos que plantearnos eso, ¿eh? De acuerdo con lo que decía del crecimiento del Producto Interior Bruto, yo he hablado algo de ello, pero lo más importante es otros parámetros, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tenemos de aprovechar aquello que disponemos, aquellos materiales, aquellos recursos, y volver a reutilizarlos una y otra vez, ¿no? Sin tener que agotarlos. Ese es el concepto. Y además sin generar residuos, que es el otro problema, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, yo voy a salirme un poco de lo que es la economía circular y voy a ir a los gases de efecto invernadero. O sea, la economía ha mejorado con respecto a la época en que se decidió el protocolo de Kioto, y sin embargo, los gases de efecto invernadero estamos consiguiendo que disminuyan las emisiones, a pesar de que, digamos, que el sector económico crezca, ¿no? O se fabriquen más cosas, digamos, porque se están mejorando los procesos y las tecnologías están ahí, ¿eh? Las tecnologías están ahí, tenemos que desarrollar las nuevas. Tenemos una serie de herramientas que tenemos que usar en la producción también, en la industria, que nos van a hacer la vida más fácil, pero que a su vez van a respetar la vida. O sea, de eso se trata. Por ir cerrando, que ya estamos un poco fuera de tiempo, voy a lanzaros unas preguntas más concretas, ¿vale? Que hemos dejado para la parte final. Aquí comentaba un compañero, ¿no? Según el diagrama de mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, vemos que en los ciclos técnicos, compartir productos, mantenerlos, reutilizar y redistribuir son las primeras etapas antes de restauración, remanufactura, renovación y reciclaje. Así que sobre los incentivos que hay de cara a la economía circular, si no creemos, ¿no?, que faltaría equilibrar un poco más la importancia de los servicios, tercer sector, ¿no?, se refiere, ante la industria para que este nuevo modelo, para este nuevo modelo económico. Luego te comparto otra, si se prevén subvenciones para la declaración de calidad de suelo, si se prevén un nuevo inventario de suelos potencialmente contaminado. Y luego, ¿qué instrumentos hay una vez que se ha obtenido la declaración de calidad del suelo? Termino con la última pregunta, ¿vale? Que aquí han escrito unos chicos que son fabricantes de componentes de electrodomésticos de línea blanca, bombas de lavadora, componentes de placas de cocción. Y aquí, bueno, preguntan dónde podría haber espacio para alargar la vida útil de estos componentes y si podrían tener acceso a ayudas para la I+D+I. Vale. Si, como son bastantes, te repito, Jesús, si necesitas alguna. El micro. Sí, vale. Voy a empezar por la última rápido porque tenemos, vale, la convocatoria abierta para, sí, el tema de... investigar, ampliar la vida útil de los componentes eléctricos y electrónicos, me ha parecido entender. Tenemos la convocatoria abierta, por lo tanto, ahí está el sistema de ayudas. Tema de suelos, me habían preguntado, porque no lo he visto ahí, si iba a lograr un nuevo inventario, ¿no? Preguntaba, sí, de los suelos, ¿no? Preguntabas. Sí. Sí, te repito, si se prevén subvenciones para la declaración de calidad del suelo y si se prevé un nuevo inventario de suelos
potencialmente contaminado. Y luego, ¿no? ¿Qué instrumentos hay una vez que se ha obtenido la declaración de calidad del suelo? A ver, el tema de instrumentos de una vez obtenida la declaración del suelo, no sé a qué se refiere, pero en cuanto a las otras dos, sí va a haber ayudas y sí va a haber una... está la ley del suelo, que también nos marca las pautas. El tema último, no entiendo la pregunta, pero bueno. Vale, bueno, como dejaremos ahí el tal, o si no, lo miramos, en contacto con IOVE. Eso es. Vale. Y luego el tema de, digamos, de la circularidad, ¿no? Que explicaba yo una transparencia al principio, que había distintos grados de circularidad. Uh-huh. El primero era, evidentemente, pues la reutilización, ¿no? O sea, comentabas, ahí ya tenemos convenios también de colaboración con empresas de economía social, además, que están trabajando, y estamos trabajando también con ellos, uh-huh. En, digamos, la reutilización, la remanufactura, que vamos ascendiendo en el grado hasta que vamos a la parte final de materiales, evidentemente. Pero en los productos de segunda mano, incluso, que cada día pues están teniendo un auge mayor, aquellos productos que vienen de reparaciones, que ya se están comercializando además en grandes superficies, productos remanufacturados, de reparaciones, reutilizados, es un mercado que lógicamente está ahí y es el primero que tenemos que usar, ¿no? Vale, yo creo que no había ninguna pregunta más. Si quieres, Elena, ¿algún último comentario? No tenía el... Vale. Simplemente reforzar el papel de la importancia de las políticas públicas en este camino. Yo creo que, como decía una compañera Iciar, en ceder en comodidad, creo que es más factible que surjan normativas que nos obliguen o de alguna manera también que nos incentiven y que pongan recursos en la educación, en la información, para que avancemos como sociedad hacia allí. Entonces, se planteaban, pues, cosas que hemos hablado ya, la contratación pública responsable, tenemos una ley, o sea que realmente es aplicarla mejor. Por otro lado, la fiscalidad verde, incentivos, la fiscalidad social, ¿no? O sea, ¿por qué una empresa de inserción que hace una labor tan buena por la sociedad no está pagando lo mismo que otra empresa convencional? Pues lo mismo, el mismo enfoque desde toda la parte de la sostenibilidad. Y también nos hablaban las entidades del IVA cero, ¿no? Para los productos reciclados, ¿no? Porque sería grabarlos dos veces, ¿no? O productos reutilizados, más bien, a la segunda mano. Y sobre todo darle importancia a ese cambio cultural. Echamos de menos, pues, eso, anuncios que también nos decían las entidades de economía social, ¿no? Anuncios en televisión, en hora punta, que digan de lo guay que reciclar, ¿no? Y reutilizar y la segunda mano, ¿no? Eso no lo hemos visto todavía, ¿no? Pues eso también sería un hecho muy concreto que podría también ayudar a generar este cambio cultural en la reutilización, la reparación. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos y la lectura del dossier, ¿no? Que es lo que aquí os queremos recomendar, que se habla de esto y de mucho más. Ha llegado justo una última pregunta y yo creo que nos puede servir, ¿no? Para cerrar esta jornada, ¿no? Que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? 2030. Entonces, bueno, que esta agenda, ¿no? Esta agenda 2030 promueve la economía circular como factor de crecimiento económico. Entonces, si no hay un poco de contradicción con lo que acabamos de comentar, ¿no? Sobre la elección entre sostenibilidad y crecimiento. Entonces, bueno, si queréis comentar alguna cosa sobre esto. La famosa agenda. Claro, bueno, al final creo que es un tema bastante complejo en el que no soy experta. Otras compañeras de economistas sí, en cómo se ha configurado la Agenda 2030. Creo que en nuestro canal de YouTube sí que en unas jornadas de Otra Economía Está en Marcha
hubo una ponencia de Nacho Álvarez, creo que era, ¿no? De alguien de la plataforma 2015 y más, que ahora del colectivo de la Mundial, que nos hablaba un poco de todo esto en profundidad. Pero bueno, al final en la configuración de la agenda no solo la, la crean colectivos ecologistas y ambientalistas, sino que se configura con muchos y muchas agentes más de la sociedad civil y de la economía y con muchos intereses contrapuestos. Y el tema, como hemos dicho antes, del crecimiento económico no es un tema que esté claro en la, en la, en la sociedad si queremos o no tender a él. Esto también es una opinión más personal y de nuestra propia entidad, que creemos que el crecimiento económico no puede ser la, la única manera de medirnos como, como sociedad, todo lo contrario. Y aquí lo dejo. Sí, Jesús, te dejo paso. Es que ricasco, Elena. Pues de acuerdo, o sea, lo hemos dicho yo creo que varias veces. El crecimiento económico no es un factor, ¿eh? Está la equidad social y tenemos otra serie de factores que tenemos que tener en cuenta. Y nosotros, que somos, al final somos una sociedad de gestión ambiental, ¿eh? Y lo que miramos, digamos, es el medio ambiente. Y para nosotros, por eso hemos traducido el impacto que tiene la economía circular en emisiones, por ejemplo, porque queremos saber qué impacto tiene. Hemos traducido también el impacto que va a tener los residuos, en la generación de residuos, ¿no? El impacto que tienen los plásticos, que hemos hablado de ello, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que nosotros le damos esa visión medioambiental, que es una visión también social, es decir, el medio ambiente es un aspecto. Y cuando se habla de confort, no es el confort solamente, digamos, el confort doméstico, el confort que pueda tener una persona, sino el confort social, el salir a un entorno que lo hemos visto ahora, ¿no? En el confinamiento, cuando hemos salido de nuevo de este encierro que hemos tenido, donde la naturaleza se había explayado y se había puesto a sus anchas, ¿no? Eso también genera confort, ¿eh? Es un confort especial, ¿eh? Por lo tanto, no tenemos que entrar en esas disyuntivas, hay que medir, digamos, el crecimiento de otras formas, cómo afecta a las personas y cómo afecta al medio ambiente donde estamos viviendo. Muy bien, pues nada, yo creo que bueno, nos hubiera dado, ¿no?, para más reflexiones, ¿no? Siempre al final se nos queda como corto. Bueno, de parte del Colegio Vasco de Economistas y de Economistas Sin Fronteras, agradeceros, Jesús, que hayáis podido estar hoy aquí. Luego, Elena también, eskerrik asko por habernos apoyado en esta jornada. Y nada, dar las gracias también a todas las personas que habéis estado ahí detrás de la pantalla. Que la verdad, bueno, que esta jornada ha tenido bastante acogida y, bueno, ha sido grabada. Entonces, también la difundiremos, ¿vale?, una vez que hagamos los montajes. Y nada, cualquier cosa, nuestro correo está en la página para cualquier duda de Economistas Sin Fronteras. Y lo mismo, ¿no?, me permito decir de parte de IOVE, ¿no?, que cualquier duda que se haya quedado hoy, que se pueden poner en contacto directo con vosotros. Y nada, dejarlo aquí, agradeceros y nada, hasta la siguiente. Muchas gracias por habernos invitado y a todos los asistentes por haber aguantado también esta hora y media larga. Muy bien. Agur, gracias. Qué ricasco. Agur, bye.